Bien, hoy vamos a ver rápidamente el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2:12, esa frase en ese versículo, en ese texto, que donde el apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce, genera tanto el querer como el hacer. Bien, vamos a ocuparnos solamente de esa frase: ocupaos en vuestra salvación. Lo primero que debemos decir es que el Señor está diciendo, mejor dicho, Pablo dice ahí, que deben ellos, los filipenses, y nosotros ocuparnos en nuestra salvación, la que tenemos ya, no la que Dios nos dio, no la de Dios, la nuestra, nuestra salvación, la que hemos recibido. Esa palabra, ocupaos, que se las dejo en griego ahí para que la puedan ver, buscar y averiguar, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta porque tiene una cierta intensidad. ¿Qué significa? Bueno, acentúa el hecho de llevar a cabo completamente una obra. Algunas versiones dicen trabajad en vuestra salvación, ocupaos. Y uno se tiene que preguntar, ¿trabajar cómo? ¿Trabajar qué? ¿Trabajar por qué? Bueno, ¿trabajar en qué? En la salvación, porque lo está diciendo, ¿no? No conviene decir otra cosa, porque entonces torcemos completamente el mensaje de Dios. Y eso Dios no lo va a obviar, sino que lo va a tener en cuenta en el día del juicio. Bueno, trabajar o estar ocupados en la salvación, la nuestra, la que ya tenemos, la que hemos recibido. Pero ¿trabajar cómo? ¿Cuál es el sentido? Eso es un imperativo. Bueno, en primer lugar, por ser un imperativo presente, les está diciendo que comiencen a hacerlo. Sí, eran salvos, pero les está diciendo que comiencen a hacer algo que no estaban haciendo. Por lo menos no lo estaban haciendo en la forma en que Pablo les aconseja y les dice. Entonces, eso es lo primero que se ha de tener en cuenta. En segundo lugar, ese vocablo, que es un vocablo compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque nosotros lo hemos traducido aquí, o se ha traducido en Casiodoro, con un solo término, una sola palabra, pero la idea del original es trabaja por completo. O sea, ocúpate para completar, haz un trabajo completo, desarróllalo todo. ¿Desarrolla qué? Bueno, pues eso que se acaba de decir, desarrolla, trabaja en tu salvación hasta que la completes, hasta que hagas un trabajo completo, eso es lo que dice. Eso no lo inventa nadie, eso está escrito, ¿eh? Hasta que la salvación se realice plenamente en ustedes. Eso es lo que se dice ahí. No está diciendo, bueno, no pasa nada, o esperen a que Dios ponga en ustedes tanto el deseo de hacer como el hacer, ¿no? Que es lo que la mayoría de los creyentes dicen. Dicen, bueno, cuando Dios me ponga las ganas, cuando el Señor produzca en mí el deseo, entonces yo ya lo haré. Lo utilizan sobre todo cuando se habla de la santidad. Bueno, cuando el Señor produzca la santidad en mí, yo seré santo. Desafían al Señor de esa manera. No saben el juicio horrible que les espera a estos y a los que les han enseñado esto. Bueno, eso es lo que se está diciendo ahí. Contiene pues esa palabra, estamos en este momento analizando la frase que traduce esa palabra. Entonces, repetimos, que contiene ese vocablo griego, contiene la idea de llevar a su feliz término, a la culminación. Por cierto, que esta verdad coincide exactamente con lo que está dicho en Hebreos 7, cuando dice, él puede salvar perpetuamente, es lo mismo. Ahí en Hebreos 7, cuando se habla del Señor como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y Casiodoro traduce que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por él, por Jesús, se acercan al Padre. Muy bien, ahí está nuestro vídeo con esa exégesis también colgado en internet. Bueno, entonces se está hablando de desarrollar esa salvación hasta el final, ¿sí? Comiencen, como es imperativo, es comiencen a desarrollar.
¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento, así como el Antiguo, enseñan que sin la cooperación de la persona, que dispone de ese llamado y elección, como está dicho en 2 de Pedro 1:10, la persona que es salva, en otras palabras, tiene que cooperar para mantener esa justificación, que en realidad ahora es una condición espiritual. Ha de mantener en santidad y obediencia la salvación que recibió. Ha de mantener su salvación en una condición santa y de obediencia, porque si no, Dios no le puede salvar, no. Es como una persona enferma, el médico le visita y le dice lo que tiene mal, cuál es su enfermedad, y le dice cuál es el remedio, y le hace la receta y se la da. Sí, ese medicamento le sanará, le curará, pero si él no hace algo por comprar y tomar, comer o tomar la medicina adecuada, la recomendada, no se sanará nunca. Así el creyente debe cuidar lo que ha recibido, la salvación, porque es posible rechazar o descuidarse, es posible descuidarse. La gracia de Dios, que somos salvos por gracia, sí, y justificados por gracia y por fe. Eso viene todo de Dios, pero eso se refiere a lo que Jesús hizo en la cruz, a la sangre que Él derramó para pagar el precio del rescate, para cargar también con la sentencia eterna que pesaba sobre nosotros por nuestra rebelión y transgresión en el Edén, ¿sí? Muy bien. Cristo obró eso en la cruz. Esa es la gracia. Pero la salvación se obtiene no solo por la gracia. La salvación se obtiene por lo que Él hizo en la cruz. El Señor me justifica porque he creído en Él. Ese es otro tema muy importante. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Y qué es lo que se debe creer para ser salvo? Pero después de que el Señor me llama, me elige, me salva, porque no me salvo yo, me salva Él. Después de eso, yo tengo que estar trabajando. Tengo que estar ocupado en la salvación. Sí, sí. Si no, no se diría. Ahora vamos a citar otros versículos que no hayamos citado en los otros vídeos, ¿no? Si el justo con dificultad se salva. Hombre, ¿cómo que con dificultad? Salvo, siempre salvo. No, no. Con dificultad se salva. Sí, sí. Primera de Pedro 4:18. Sí. El justo con dificultad se salva. Si recuerdo bien el versículo, ¿no? Si lo recuerdo bien, eso está dicho. Santiago mismo, Santiago, ¿qué dijo? Él es enfático en eso. Él dice que el hombre no es solo justificado por la fe, sino por las obras. Ah, esto no le gustó a algún reformador, ¿no? O a algunos reformadores. Y querían quitar el libro de Santiago por eso. Pero es que para quitar esa doctrina tendrían que quitar todo el Nuevo Testamento también. No, somos justificados por las obras. Entiéndase por obras dos cosas. La santidad, el proceso de santificación que es constante y permanente, y las obras registradas, la clase, el tipo de obra que Dios quiere que obedezcamos. ¿Sí? Entre ellas, obras de justicia. Eso fue lo que le dijo a aquellos que pretendían entrar, ¿no? Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. En tu nombre, lo hemos hecho en tu nombre, no en el mío. Y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de antiley, antijusticia. Sí, está dicho. Así ya lo traducen algunas versiones. Así pues, que eso que dice también Santiago, no tiene por qué echarse a la basura. Nadie habla de eso. Son obras de justicia, te justifica eso, ¿eh? Muy bien. Eso no lo pueden quitar de la Biblia. También el libro de Hebreos, ¿no? En casi todo el libro, pero bueno, de manera particular, el capítulo 2, el capítulo 3, el 4, el mismo 6, ¿no? El 7, el 8, el 8. Bueno, lo dicen. Que es posible descuidar la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Sí, habla del descuido. También en otros vídeos hablamos de ello. Aquí solo estamos mencionando versículos para que se den cuenta de lo que enseña la Biblia. Como el otro versículo también que está en 1 Pedro 1:10.
donde se dice exactamente eso. Bueno, ¿cómo tuercen esta porción, esta parte de la Biblia? La tuercen diciendo que aquí esto de ocupados en vuestra salvación, que la palabra es salvación. Dicen, no, eso es ocuparse en la santificación. Dios mío, pero ¿por qué tuercen la Biblia? Eso no es lo que está registrado, no se está hablando de eso. No se está hablando de eso. Se está hablando de la salvación misma. Ocúpate, ocúpate. Pero claro, como ya vienen con las gafas calvinistas piperianas, ya todo lo analizan a través de lo que dijo un señor, no de lo que dice la Biblia, no de lo que dijeron los padres de la iglesia, no lo que se dijo se dijo en los grupos disidentes antes de la Reforma, sino lo que dijeron estos señores de la Reforma. Entonces se ponen los lentes, las gafas, los cristales calvinistas y todos los miran a través del calvinismo, pero cuando entran en estos versículos los tienen que cambiar completamente, incluso semánticamente cambian el significado semántico, llegan a ese extremo. Sí, señor. Ahora bien, ¿cuáles son las obras que no salvan, que no son necesarias hacerlas porque no salvan? Bueno, las obras de naturaleza ritual, claro, eso pasó de moda. Eso ya eso tuvo su cumplimiento en Jesús mismo. Esas obras no salvan, no tienen que cumplirse, ¿no? Ni ningún otro tipo de obra inventada o creada por estos por estas vacas sagradas, ¿no? ¿No? Si tú eres mecánico, si tú eres mecánico, pues ayuda al hermano vecino arreglándole su carro, su coche, su vehículo. Eso es una obra que Dios te la tendrá en cuenta. No, es... La Biblia no habla de que esas obras son las que van a salvarte. Busca, las obras que salvan están en la Biblia, que pertenecen a la justicia, a la obediencia y a la santidad. Y eso es lo que tienen que hacer. Así que no tuerzan Filipenses 2:12, porque incluso aquí de paso diremos, solo de paso, que esta frase, porque Dios produce el hacer como el querer como el hacer, nos está refiriendo a que hay que esperar a que Dios produzca eso en mí para yo hacerlo, porque eso se refiere a lo mejor a otra cosa. No, está diciendo que Dios ha hecho lo suyo y Dios te ha dado y ha puesto en ti el Espíritu Santo para que cada creyente haga eso. Y Dios produce el deseo de que tú te ocupes de las cosas espirituales y piadosas, palabrita que no le gusta al creyente, eso de piedad. Ay, yo no soy santurrón, claro. Ahí van entristeciendo y apagando al espíritu. Es que nadie les habla de esto. Entristecer hasta apagar. ¿Dónde está registrado eso en la Biblia? ¿Cuántas veces se habla de ello? ¿Y cuáles son las consecuencias de entristecer? ¿Y cuáles son las consecuencias de apagar? Ah, como las cinco vírgenes, aquellas insensatas que se les apagaba. La lámpara, tenían aceite, claro que tenían aceite porque tenían el Espíritu Santo. Y lo niegan. Además dicen, no tenían el Espíritu Santo. Bueno, sí lo tenían, pero por fuera. Se inventan mil y unas. Eso se llama ingeniería teológica. Van llevando versículos de salto en salto, cambiando la semántica de las palabras, de las frases y todo lo demás. Señores de Centroamérica y cristianos en general, créanle a la Biblia tal y como está, tal y como está, porque se perderán. La doctrina sí salva. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina es mía o es de Dios, dijo el Señor. ¿Por qué dijo eso? Porque era la doctrina, la piedra donde todo el mundo tropieza y no quieren saber nada de eso, sino de Rusia, el infierno, los encadenados, las tinieblas, el abismo, los asteroides. Yo tuve un sueño y el otro sueño y venga sueño tras sueño. Han llenado el mundo con sueños y sueños. Solo falta que la espera se haga todavía mucho más larga. ¿Qué será de todos estos cuando se cansen de esperar? Hay una solución. Toma la Biblia, Casiodoro de Reina, y léela tal cual está, tal cual está, en su primera lectura y su segunda lectura, y luego, donde tengas algún problema, algún escollo, problema no, porque la Biblia no da problemas. Lo que hace es aclarar. Pues
busca, investiga en manuales, en libros, en comentarios, los que han sido escritos y editados hace 50 años hacia detrás, sí. Porque todo lo que está saliendo, no, casi todo, no es muy bueno. Y que el Señor te alumbre con su Espíritu Santo, te ilumina, te haga entender cuál es la verdad y dónde está la salvación realmente. Y no apoyes a las vacas sagradas que no te enseñan nada, porque te haces corresponsable de ti mismo, de tu propia perdición y de la perdición de ellas. Sí, sí, lee la Biblia. Asiste a una iglesia donde solo se hable de Jesús solo. No, Jesús solo no. Dios es una triunidad. Pero donde se hable de Jesús el Salvador, se enseñe de Él, se hable de Él. Y donde el pastor, el responsable, el diácono, no sea un populachero, sino una persona seria y honesta, que es muy, muy difícil conseguir en los púlpitos una persona honesta, porque todos defienden sus intereses secretos, que tú no sabes cuáles son, te los puedes imaginar. Y que el Señor te bendiga.